Mi nombre es Manuel Antonio Rodríguez, soy músico profesional radicado en la ciudad de Bogotá, Colombia. Quiero compartir con ustedes una serie de imágenes en la cual vengo proponiendo unas propuestas pedagógicas musicales, las cuales consisten en cursos, talleres, conferencias y producción musical. Vamos a comenzar con talleres de percusión de la llamada música afrolatina o música latina o salsa como se conoce en estos tiempos. El objetivo de estas propuestas consiste fundamentalmente en proporcionar rudimentos conceptos, herramientas y fundamentos técnicos para una adecuada ejecución de los instrumentos de la llamada percusión latina y su aplicación práctica ya sea bien en el campo profesional o en el campo académico. Estos cursos o talleres van dirigidos sobre todo a um, instituciones de educación superior, colegios, o músicos colectivamente. Este curso-taller se estructura en seis líneas de acción, las voy a enumerar. Escuchar, vamos a desarrollar la audición, tocar, interpretar, escribir, leer, es decir, la lectoescritura, improvisar y crear. De eso se trata este curso de percusión afrolatina que le hemos denominado técnicas y ensamble de la percusión afrolatina. Esta es una visión desde una mirada pedagógica y desde la práctica popular. En mi condición de músico profesional, de docente, de arreglista, he tenido... Experiencia eh, en el campo desde muy temprana edad en el campo de la percusión afrolatina y quiero compartir con ustedes eh, una serie de métodos de propuestas pedagógicas que les voy a comentar de qué se trata. He tratado de sistematizar 25 géneros musicales, es decir, lo que se conoce como ritmos. De la llamada música afrolatina o música afrocubana o salsa. Se los voy a enumerar rápidamente. Hablaremos del son, de la guaracha, cha-cha-cha, bolero, guajira, mambo, pachanga, rumba de salón. No confundir con la rumba callejera. A caballo, que es un estilo percusivo. La bomba, la bomba boricua puertorriqueña. La plena, lo mismo. Oriza, Mozambique, danzón. Afro, merengue, el merengue bailable dominicano. Bugalú, jala jala. Abacua, Bembeo, ñañigo o también conocido como 6x8. Hablaremos de la Jam Session o descarga. Guaguancó, es decir, Guaguancó de rumba, es decir, el complejo de la rumba que incluye Jambú, Colombia y Guaguancó. Conga de comparsa, Songo, Latin Jazz o Jazz Latino, como quieran llamarlo, y finalmente. Eh, abordaremos el estudio de la llamada salsa, que es lo que se conoce hoy en día. Esos son los 25 géneros musicales que abordaremos en este curso de percusión afrolatina, de una forma sistematizada, repito. Es decir, eh, nos apoyaremos con la lectoescritura musical, con un análisis musicológico, eh, haremos ejercicios de apreciación musical apoyados con imágenes, es decir, con videos exclusivos. Igualmente esto estará complementado con un material literato, es decir, un resumen de, de copias para lectura y, obviamente, pues estos son cursos teóricos, prácticos, presenciales. Es una breve aproximación, por supuesto, cada percusionista tiene su estilo, hay que mirar las épocas, los países. Rápidamente, entre los contenidos temáticos, abordaremos lo que es el estudio de la organología, los formatos instrumentales. En cuanto a los, a los instrumentos que iremos a abordar en estos cursos, fundamentalmente sería la llamada percusión latina, tumbadoras o congas, timbal o paila bongo con su respectiva campana, las claves, maracas o percusión menor llamada también, huiro y sheker. Estos cursos van complementados con la sección ritmo armónica y melódica, es decir, en, haremos talleres con piano bajo e eh, instrumentos de viento melódico, trompeta, flauta, trombón, etcétera. Y cantante, por supuesto, con coros. Las claves, como sabemos, son un instrumentos de percusión en este caso, unos idiófonos. Entonces hablamos de claves en plural. Y la clave es un patrón que consiste en dos compases. Hay mucha confusión con respecto a la ejecución y su aplicación. Voy a tratar rápidamente de compartirles. Mi, mi concepto, porque esto lo abordaremos más a fondo en los cursos. Este asunto de la clave nos llegó por las culturas africanas que llegaron al Nuevo Mundo, es decir, eh, estamos hablando de la cultura abacuá, bantú, carabalí, etcétera, que llegaron a Cuba, países como Haití, Brasil, entre otros, y trajeron sus Culturas danzarias y musicales. Este asunto de la clave viene es por la música africana que está en compás de seis octavos, por eso a esta, a esta música de seis por, le llaman seis por ocho por el compás de seis octavos. Algunos se refieren a esto como toques de bembé, ñáñigo abacua, etc. Una cosa es la clave y otra cosa son las variantes del, del campaneo de seis octavos. Entonces eh, esto de la clave viene del 6 octavo, ¿sí? eh, es decir, como si marcado a dos, un dos, y el campaneo, eh, es decir, una variante es ah, 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 ah. Esto también se binarizó y se aplica en la llamada rumba, o sea, en la, en el complejo de la rumba de la música tradicional cubana, que se toca con tumbadoras, y aparece la clave de rumba, es decir, parecida a la misma en seis octavos, pero en, en compases de cuatro cuartos o dos medios, es decir, a tiempo, un, dos, tres y a, 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 a. Aparece también la clave de son, que es prácticamente lo mismo, simplemente que el cuarto tiempo lo acentúa. Es decir, como que si fuera una negra. Es decir, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. 1, 2. Hay clave 3, 2 y 2, 3 de acuerdo con la entrada. A tiempo es a 3, es a tiempo, ¿no? 1, 2, 3 y. Entonces, clave 3, 2 a tiempo. Y clave 2, 3, ya no comenzamos a tiempo, sino el segundo tiempo. Es decir, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres. Repito que el asunto de esto de la clave lo abordaremos en los cursos, miraremos en qué contexto se aplica, eh, no solamente en la llamada música latina, sino lo vamos a ver su aplicación en la música afro-norteamericana, las músicas populares bailables del Caribe la cumbia, el porro, toda esta música bailable se aplica a la clave. Entonces, eh, de esto del asunto de la clave hablaremos de cómo tocar afincado en clave, de acuerdo a la dirección de los instrumentos, generalmente prima la línea melódica y la percusión se ajusta, lo, lo mismo la parte ritmo armónica. Es decir, quien vaya adelante lleva la prioridad y, la, y, la, y lleva la dirección de la clave hablaremos de qué es tocar fuera de clave es decir lo que llaman montado atravesado o cruzado y también el salto de clave es decir cómo, cómo en determinado momento que un arreglo esté mal escrito un percusionista tenga la posibilidad de ajustarse nuevamente al sentido o la dirección de la clave hablaremos de lo que es la marcha o tumbao que los hay muchos de acuerdo al género musical que estemos abordando, porque todos conocemos la marcha, la marcha en un compás de cuatro cuartos o dos medios, acentuando el, el tiempo débil en el cuarto tiempo. O sea. Hay muchas formas de hacer marchas, todo esto está sistematizado y lo haremos... Eh, en los cursos que vamos a ofrecer. En cuanto al bongo, eh, hablaremos de su afinación, de los repiques, el campaneo, los solos y, y las técnicas y rudimentos de este instrumento. En cuanto al timbal, hablaremos del cascareo, el ponche, la mano izquierda o para quienes somos diestro, del campaneo, abanicos, los breaks, los apoyos, los fill las transiciones, los cierres y los solos. Entonces hablaremos de las distintas formas de cascareo que se ejecutan en el timbal. En fin, hablaremos también del wiro, instrumento de fricción, y de las maracas, del shaker también. He tratado de sistematizar 25 de los principales géneros musicales que pertenecen a la llamada música afrolatina afrocaribe, que en alguna época se llamó música tropical, que ahora se conoce genéricamente como salsa. Esta música, digamos que tiene su arraigo sobre todo en la isla de Cuba y en la cuenca del Gran Caribe, Puerto Rico, otras, otros países del área del, del Caribe y de Latinoamérica, y esto se ha revaluado, esto de la música afrolatina, porque ha habido aportes y elementos de otras culturas. En el caso, por ejemplo, de nuestro país, Colombia, ha hecho aportes con nuestra música tradicional, la cumbia, el currulao, ha hecho parte entonces de lo que llamamos ahora salsa, elementos de la música brasileña, peruana, en fin. Entonces esto ha dado como resultado una amalgama que es lo que ahora llamamos eh, música latina, música afrolatina o salsa, etc. Quiero dejar en claro que estos... Géneros musicales que voy a compartir con ustedes los hago con fines pedagógicos y es un tributo y un respeto a los grandes maestros cultores de esta música que nos han dejado un legado para que continuemos disfrutando de, 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 de esta cultura musical latina sabrosa que tenemos.